Hace dos semanas, una resolución del juez federal electoral subrogante llamaba poderosamente la atención. Notificó a todos los apoderados de los partidos reconocidos que la agrupación La Libertad Avanza, a partir del ya pasado 1 de julio, cambiaba su denominación como Partido Demócrata, para sorpresa de propios y extraños. En realidad, era un grupo de personas que quería birlarle el nombre a las huestes de Javier Milei en tierras correntinas, pero la marca ya estaba inscripta a nivel nacional por el sello del actual presidente de la nación. Y en Corrientes, los muchachos no son fáciles. Asimismo, aparecieron partidos de nombre como Ahora y otro que se llama Ahora Vos, que se suman a Demócrata y al Partido Libertario. No hay dudas que alguien diseña una fina estrategia de fragmentarle los votos a la escuadra de Milei en la provincia. Anoche, el eterno senador provincial Sergio Moisés Frinta, en un programa político emitido por un canal abierto, indicó que si Milei presenta candidatos en la provincia, puede hacer una buena alianza con nosotros. A buen entendedor, pocas palabras. Polémica en la última sesión del Consejo Deliberante de Santo Tomé. Pidieron que dos periodistas que cubrían las alternativas del debate apaguen sus cámaras y se retiren del lugar. La solicitud fue de dos integrantes del oficialismo, quienes argumentaron que estarían mal informando a la comunidad. Los censuradores fueron el radical Santiago Saucedo y el propio presidente del cuerpo Carlos Farizano, hijo. Todo comenzó cuando un grupo de vecinos del barrio Estación se hicieron presentes por segunda vez para insistir en sus reclamos por una obra de red cloacal que se inició ya hace 8 años, y que nunca se terminó. El emprendimiento estaba incluido en el Plan Belgrano, por ese entonces a cargo del correntino Carlos Vignolo. El conjunto de personas les planteó que ya no se puede vivir en esa zona de la ciudad, porque permanentemente se desparrama por las calles y las cunetas, agua servida, generando un olor nauseabundo durante las 24 horas. Farizana intentó seguir con el orden del día tratando de ningunear la protesta, pero los vecinos insistieron a viva voz que se trate su tema. El radical Saucedo, al notar la presencia de dos cámaras de televisión en el recinto, pidió un cuarto intermedio, buscando evitar que los medios de prensa graben lo que estaba sucediendo. La idea era que la sesión continúe en la sala de comisiones sin los periodistas presentes. Hubo un fuerte intercambio de palabras entre representantes del oficialismo y la oposición. Farizano hijo también acusó a los medios periodísticos presentes de tergiversar ante la opinión pública lo que se trata en el Consejo Deliberante con títulos grandilocuentes, mintiendo a la sociedad. Finalmente, la férrea postura de un buen número de ciudadanos santotomeños les torció el brazo al bloque oficialista y se tuvo que tratar la inquietud de las cloacas no terminadas. Farizano, de tan solo 26 años, es el hijo de quien fuera intendente del pueblo en varias oportunidades y también 2 veces diputado de la provincia, ostentando el récord de inasistencias en la Cámara Baja de la legislatura provincial. La política y el nepotismo van unidos de la mano en Corrientes, aunque a decir verdad, es algo que ocurre en casi todo el país, una especie de herencia obligada. Una madre denunció que a su hijo los médicos del hospital de Itatí le diagnosticaron una gastroenteritis y que además solo tenía gases, y que si presentaba fiebre, diarrea o vómitos, que vuelva a la guardia que lo atendían de nuevo. Sin embargo, lo que finalmente tenía era apendicitis, que con el correr de las horas y los días, se convirtió en una peritonitis. La mujer en su cuenta por redes sociales apuntó contra los médicos Juan Carlos y Alberto García. Todo ocurrió desde el miércoles 2 de octubre, cuando llegó al nosocomio estatal con su hijo de 11 años con dolor abdominal. El médico que lo evaluó preguntó qué comió, lo revisó y diagnosticó gastroenteritis. Antes de las 5 regresaron al hospital porque presentaba 37.7 de temperatura. Son atendidos amablemente y le vuelven a diagnosticar la misma patología, gastroenteritis. La mamá del chico le dice al médico que necesitaba descartar apendicitis porque si tenía que ir a Corrientes lo debía hacer con tiempo, pero el facultativo le aclara que eso lo iba a decidir él y le comunica que le iban a colocar suero, pero el nene se negó llorando. Regresaron a su casa
casa con un pedido de ecografía para el día siguiente. El hospital de Itatí no cuenta con esa aparatología. Cerca de las 9, la abuela del niño se comunica con una médica que lo atiende en un consultorio privado, detectando una apendicitis. De forma urgente se lo deriva a la clínica del niño en Corrientes. Cerca de las 10:30 lo internan. El jueves 3 de octubre a las 9:15 lo examina el cirujano y se decide operarlo. A las 12:30 entra en cirugía. Cerca de las 2 le comunican desde el quirófano que su hijo ya tenía una peritonitis, se perforó su apéndice y tenía pus. Un día más de espera, y el nene podría haber muerto. Cristina Kirchner lanzó su candidatura para presidir el partido justicialista PJ a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la unidad y la renovación del peronismo. En una carta, destacó la necesidad de corregir errores y reorganizar el partido, señalando que falta un espacio de discusión en el PJ. Agradeció el operativo clamor de dirigentes políticos y sindicales que impulsaron su liderazgo tras la gestión fallida de Alberto Fernández. Kirchner subrayó que nunca ha aceptado un cargo sin estar preparada y expresó su disposición para trabajar por la unidad del peronismo, aclarando que esta debe ir acompañada de un proyecto claro y una dirección definida. Además, mencionó que busca construir un mejor peronismo en una Argentina que, según sus palabras, se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Minutos después del anuncio, la Cámara Federal de Casación Penal convocó una audiencia para el 13 de noviembre, donde se decidirá si se confirma, revoca o modifica su condena de 6 años en la causa Vialidad. Este martes habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 25. El cielo estará totalmente cubierto de nubes con posibles lluvias. Clima inestable con probables precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio Vez 100.7 Pasajeros de la Mañana. Periodismo diferente de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Con la conducción de Catalina Martínez, acompañada de Ángelo Dandi.